ya, enero, el de prueba de enero, el de prueba de ese mismo día. Partiendo ya. Y ofrecérselo al Señor es un día tan especial, es un día de recogimiento, es un día de piedad profunda, es un día en el que tenemos que unirnos al Cristo que vino a entregar su vida por todos. Como lo quiere el Padre Dios, la salvación para todos. Y eso nos lo ha demostrado Cristo en la cruz. Cada año lo reafirmamos cuando una vez más oímos aquello de perdónanos, no saben lo que hacen. Y ahí entramos todos. Oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oremos por todos los que sufren, para que descubran cómo con su dolor, asumido con amor, pueden colaborar con Jesús en la obra de la redención del mundo. Del Evangelio según San Mateo. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Palabras de único Salvador y Redentor. Señor, ¿de qué? Ten piedad y misericordia de mí. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona tu pueblo. La cruz para que la llevara detrás de Jesús. Simón ha sido sorprendido por aquel a quien apenas conoce. En el momento, no pasemos de largo. Acojamos su palabra. Cada uno ha recibido de él un llamado. Él conoce el nombre de Jesús. Cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, porque me Señor, a ti. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Comprender la maldad, destrucción y muerte que provoca el pecado en este mundo. Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Thank you.
este Cristo que aquí ven significado en esta imagen del que entregó su vida en la cruz y ahora vamos a enterrar para esperar la resurrección gloriosa. Cristo, pues tú dijiste, reinaré, reine por siempre. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.